No, lo de Sambuesa que llora es de una ingenuidad increíble, si es que dijo lo que dijo. ¿Sí? Como para que lo lleven expulsado. Estaban los jugadores calentando, tratando de alentar a los jugadores. En un momento dado le dice, vas a ver el quilombo que voy a armar. Había pasado algo en la esquina, me habían tirado una botella. River estaba jugando mejor que Boca y algo tenían que hacer. Sambuesa se puso a hablar con él en línea y bueno, terminó insultándolo. Justo en esa jugada se había lesionado Rojas. Ameli que se fue contracturado. Sí. Pucho tiene el mismo problema y Rojas con un inconveniente ahora. ¿Tiene cambio Titi River? No, no, no tiene más cambios. En línea llama a alguien, En línea llama a Baldassi. Vino y le dice, te acaban de echar por protestar, te acaban de echar. Y el tipo, que leyó que lo habían echado, se dio vuelta, lo insultó al juez de línea. Hay una versión que dice que algo así como que le hiciste creer a Sambuesa que lo habían expulsado, él se calentó, no. Lo puteó al árbitro, que no lo había expulsado, pero lo terminó expulsando porque lo puteó. ¿Fue algo así? No. Y habla de los jugadores, De los jugadores. Sambuesa. Roja para Sambuesa por hablar. Ah, no. Roja para Sambuesa por hablar. Que el generador de toda esa situación, para que quede muy claro, es Guillermo Barras Esquelot. No lo echó Baldassi, lo echó Guillermo. No. En absoluto. Desmentís esta versión de los hechos. Totalmente. Allí pasaba entonces Guillermo Barros Esqueloto, el pícaro del fútbol argentino, que de engaños sabe un poquito. Muchísimas. Y Macaya lo saca. A Guillermo lo está señalando ahora Hernán Díaz, Vos también le dice. A Guillermo Barros. Se lo dedicamos a ellos. Hicieron quilombo los dos partidos. Pues no tienen pelota para jugar finales como nosotros. A ver, bueno, se va. Ya me